to give you some of the basics of mindful eating, the basic principles of mindful eating. This represents the original joy that we have in childhood in simply eating. Voy a daros algunos de los datos básicos, de los principios básicos acerca del mindful eating, del comer consciente. Y estas fotos representan la alegría original de cuando nos alimentamos cuando somos niños. The research shows that if you take young children and put food, a variety of healthy food on their trays, that over the course of a week they will eat as if they have an inner nutritionist. They will eat the right amount of calories and a balanced diet. La investigación ha demostrado que si a los niños les pones una bandeja con todo tipo de alimentos variados y alimentos saludables, a lo largo de la semana van a comer como si tuvieran a un nutricionista interno, es decir, un equilibrio adecuado entre calorías y alimentos. Of course, a parent doesn't like to wait a week to see that the child is eating a balanced diet. So if the child eats only potatoes the first day, then the mother says, oh no, you must have some protein, and begins to put some meat or chicken or egg into the child's mouth. Pero claro, a los padres no les gusta esperar una semana para ver si sus hijos se están alimentando adecuadamente. Entonces, si el primer día el niño escoge comer solo patatas, la madre llegará y dirá, no, no puede ser, tienes que tomar proteína, y entonces añadirá huevos y carne o pollo. And that begins to change the child's inner wisdom. Y eso es lo que empieza a cambiar la sabiduría interna del niño. Towards the wisdom being outside here instead of being inside our body. In mindful eating, we're trying to help people turn away from always looking for the expert to be on the outside, the doctor, the diet book, the fashion magazine, the clothes that are too small in the store, and to turn back to their inner wisdom, which still exists from our childhood. Y desde mindful eating, desde la alimentación consciente, estamos intentando que las personas dejen de prestar tanta atención fuera, es decir, dejen de colocar esa sabiduría fuera y pongan desde el experto, desde el doctor, o desde el libro de dietas, o de las revistas de moda, o en aquellas tiendas en las que entramos y todas las tallas son muy pequeñas, para volver a la sabiduría interna. Until a few years ago, we did not see a lot of children who were obese, but now in America there are about 30% of children are obese. And this causes diabetes, type 2 diabetes, which I never saw in my early training, and also liver disease. Por eso para mí, también como pediatra, es muy importante porque hasta hace muy pocos años no se veían niños obesos. Y ahora, en la actualidad, en Estados Unidos, casi el 30% de los niños padecen de obesidad, lo cual lleva a sufrir luego diabetes tipo 2 o enfermedades del hígado. So for the first time in America, the lifespan has become shorter this year. Es la primera vez que en Estados Unidos la duración de la vida se ha cortado. Es la primera vez este año que eso ha ocurrido. And it's estimated that children born in the year 2000 will live shorter lives than their parents, and that 30% will have type 2 diabetes. Y se ha estimado que los niños que han nacido en el año 2000 van a vivir vidas más cortas que sus padres y tendrán un 30% de posibilidades de sufrir diabetes tipo 2. And among Native American girls and Latina girls, it may be as high as 50%. Y en el caso de niñas que provienen de los indios americanos o niñas latinas, este porcentaje sube hasta 50%. Unfortunately, this epidemic of childhood obesity is spreading now around the world as fast food spreads around the world. Desgraciadamente, esta epidemia de niños obesos se está extendiendo en todas partes del mundo, igual que se está extendiendo la cantidad de cadenas de comida rápida. And of course, we have the opposite problem. We have especially girls who have a distorted body image and think that they are too fat when actually they're the right size. And in France last year, they prohibited models who have anorexia.
Y de hecho, con el tema de la obesidad, sobre todo en chicas adolescentes, luego vienen los problemas de la distorsión de imagen que tienen de ellas mismas, que se ven gordas cuando no lo están. Y en Francia ya han prohibido los anuncios con modelos que son anoréxicas. Today, Shar and I went to El Prado and we looked at paintings by Ruben and Velázquez, Goya, and the Ruben ladies were very different from what we think is beautiful now. So what we think is beautiful is changing through time and in different cultures. Hoy hemos estado en el Museo del Prado y hemos estado viendo las pinturas de Rubens, de Velázquez, de Goya, y las mujeres que pintaba Rubens eran mujeres más curvas, no tienen nada que ver, eran mujeres bellas de la época que no tienen nada que ver con lo que se considera bello ahora. La belleza cambia con el tiempo. In America, when we have a problem, we have three ways of working with it. The first way is to attack it, the second way is to put it in jail or prison, and the third way is to apply science and technology. En Estados Unidos, cuando tenemos un problema, tenemos tres formas diferentes de enfrentarlo. Una forma sería atacar el problema, la segunda forma sería enjaular o aprisionar el problema y la tercera sería aplicar la ciencia y la tecnología. So I began to look at the ways we have worked with this epidemic of obesity and diabetes in America. And this is an example of attacking food or putting food in prison. With diets, we take a certain food and put it in prison. For example, the all-protein diet, the no-protein diet, the banana diet, the grapefruit diet, the pasta diet, the nothing white diet. Y de hecho, he estado observando cómo trabajamos entonces en Estados Unidos cuando hay que enfrentarse al problema de la obesidad o de la diabetes que hemos mencionado antes. Y por ejemplo, con el tema de la comida, nos damos cuenta de que lo que hacemos es atacar o castigar a esa comida, meterla en una prisión. Es decir, decidimos que entramos en una dieta y entonces atacamos o castigamos determinados tipos de alimentos, como la dieta donde solo como proteínas, o la dieta del plátano, o la dieta de la piña, o la dieta en la que solo como cosas blancas, o etcétera, etcétera. If diets worked, there would be one diet that would work. Porque cualquier libro que tenga que ver con dietas se va a vender muchísimo durante un tiempo, hasta que llegue la siguiente dieta. Si realmente la dieta funcionara, solamente existiría un libro sobre dietas, no harían falta más. So this is a study in which they looked at 100 research programs with diets, and they found that diets don't work. On the average, people lose about 3 to 5 kilos, but then within a year or two, they gain it back. Es un estudio, se han utilizado, han estudiado 100 programas diferentes sobre dietas y han llegado a la conclusión de que las dietas no funcionan. Como promedio, la persona puede perder entre 3 y 5 kilos, kilos que probablemente recupera al cabo del año o dos. And the authors also concluded that there are dangers, los daños potenciales. Y también los autores han concluido que realmente son peligrosas, que hay daños potenciales. So, what are los daños? ¿Qué están? Pues aquí están los daños. That adolescent girls who diet are 18 times more likely to have eating disorders later in life. Las chicas adolescentes que hacen dieta tienen una propensión 18 veces mayor a padecer después trastornos de alimentación. So the authors concluded that going on a diet is the best predictor of a later eating disorder. Así que los autores han llegado a la conclusión de que el hecho de estar en una dieta es la mejor forma de predecir que en el futuro se va a dar un trastorno de alimentación. And I see this when I'm working with children in our clinic. Children as young as 10 will tell me, I'm too fat, I need to go on a diet, when their size is perfectly normal. Y yo esto lo he visto trabajando en mi clínica con niños, con niñas que tienen 10 años y a los 10 años ya me están diciendo, es que estoy demasiado gorda, es que tengo que adelgazar cuando están en una talla perfectamente normal. So we don't want young children to become anxious about food and eating at such an early age. Así que no queremos que los niños a una edad tan temprana empiecen ya a estar ansiosos con la comida y con lo que comen. This is an example of how we have attacked specific foods like sugar. Este es un ejemplo de cómo atacamos determinados alimentos como el azúcar. So we alter sugar chemically and make it into an artificial sugar, which
is not good for animals, so it's probably not good for us. Y entonces hemos decidido modificar el azúcar y convertir azúcar en una cuestión química, que si no es bueno para los animales, probablemente tampoco lo será para los humanos. And this is an example of an artificial fat, olestra, which is banned in the EU. Often in Europe, you're smarter than we are in America about food. Este es un ejemplo de una grasa modificada, se llama olestra. Esto ya ha sido prohibido en la Unión Europea. Parece que en la Unión Europea somos más inteligentes que en Estados Unidos en lo que a comida se refiere. It's essentially mineral oil. Do you know mineral oil? Básicamente es aceite mineral. Mm. So they use it in food. It goes right through you and it takes out all of the fat-soluble vitamins A, K, and D, and it gives you diarrhea. Así que es un aceite que directamente nos lo tomamos, entra en el cuerpo, pasa por los intestinos y elimina todo tipo de posibilidades de vitamina A, K y D que podamos tener y además provoca diarrea. And then we strip the fiber out of food and then we put it back in artificially, and often the fiber that is put back in artificially is made from cellulose from trees, not the original good fiber. Otra cosa que hacemos con los alimentos es que le quitamos la fibra y entonces metemos en el alimento una fibra que es artificial, que normalmente está hecha de celulosa de los árboles y no es la fibra original que tenía. And as Michael Pollan says, if you cannot pronounce the ingredient in a food, do not eat that food. Como dice Michael Pollan, si no puedes pronunciar los ingredientes de esa comida, no te la comas. In fact, it's not food, it is a food-like substance. Porque de hecho no es alimento, es una sustancia tipo alimento. Next we attacked fat and we said, oh, the problem is the fat cells. The fat cells are storing the extra calories. But they're doing that for a good reason, because most human beings in the 200,000 years of evolution died from famine. Después viene cuando atacamos la grasa y decidimos, no, claro, si es que el problema está en la grasa, no queremos tener grasa. Pero realmente la grasa llena determinadas partes de nuestro cuerpo y si observamos la evolución del ser humano durante los últimos 2500 años, esto es así porque en esa época el ser humano moría de hambre. So in our DNA, in our cells, there is a memory that if there is food there, eat it all, because if you kill a woolly mammoth or an elephant or a whale, you need to eat it all before it goes bad, and then you may have no food for 2 months. Así que esto lo tenemos en nuestra memoria celular, en nuestro ADN. Por eso cuando vemos comida en esa época, uno se lo comía todo. Si matabas a un animal, te comías lo máximo ese animal, porque ese animal después se iba a descomponer y quizá no tenías comida durante los próximos 2 meses. But our fat cells are just trying to do their job, which is store extra calories in case there's no food in the future. Así que el tema de la grasa lo que está haciendo es su trabajo, que es almacenar calorías extra por si acaso en el futuro no hay suficiente. So we have liposuction. This is not actually liposuction. Bueno, luego tenemos la liposucción. Bueno, esto no es exactamente la liposucción. And there are days when I would be I look down and I think I need liposuction because my best friend, who's also a physician, she said 30 years ago we should have started sleeping upside down so that gravity would move everything like this. Una compañera mía que es médico me decía, realmente dentro de 30 años en su época le decía, vamos a tener que dormir justo al revés para que la gravedad haga su trabajo y todo vaya otra vez hacia arriba. The problem with liposuction is that if you take cells out of a place you don't want them, the fat cells, they will grow in another place, around your ankles, behind your elbows. El problema con la liposucción es que si tú quitas células de grasa de su lugar, esas células de grasa van a crecer en otro sitio, en los tobillos, detrás de los codos. Because they're just trying to do their job. Porque están simplemente intentando hacer su trabajo. Which is storing extra calories in case there's famine. Que es almacenar calorías extra en caso de que haya hambruna. Now, more recently, we've been attacking the digestive system. Y lo último que estamos atacando ahora es el sistema digestivo. Because the digestive system is just doing its job, which is absorbing the food that we put in.
que lo único que está haciendo es su trabajo, que es absorber el alimento que introducimos. We decided, oh, that's terrible. It should not do that. Y hemos decidido, pero eso es terrible. No tendría que hacer esto. So we have a gastric banding, which is putting a band around the stomach or reducing the size of the stomach, so you can only eat about 8 ounces at one time. Así que lo que hacemos es que colocamos una banda gástrica, hacemos que el estómago sea más pequeño, y entonces solamente podemos comer a lo mejor una determinada cantidad de comida pequeña. And the food has to be pureed, like baby food. Y la comida que tomas tiene que ser en formato puré, como una comida de bebé, de niño. And then we have now other forms of bariatric surgery. Ahora tenemos otro tipo de cirugías digestivas en este aspecto. Where we take the small intestine, which is where your food is absorbed. Cogemos parte del intestino delgado, allí donde tú absorbes el alimento. And we cut it out and put it to the side and then attach the beginning of the small intestine to the large intestine. Lo que hacemos es que cortamos un trozo del intestino delgado, lo quitamos a un lado y entonces la parte que queda la unimos con el comienzo del intestino grueso. So we bypass the part of our intestine that actually absorbs the food. Así que hacemos un bypass con la parte del intestino que es la que realmente absorbe el alimento. So there are many problems with this. First of all, it's expensive, and it's about $30,000 US dollars. Y esto conlleva muchos problemas. El primero que es caro, hablamos de unos $30,000. About 1 in 50 people have to have a second surgery because of complications. Uno de cada 50 personas tiene que tener una segunda cirugía debido a complicaciones. Also, if you try to eat food that you shouldn't eat, like too much fat, too much sugar, or too much volume, you get very sick. Y además, si tomas alimentos que no deberías tomar, como demasiada grasa, demasiado azúcar, o demasiada cantidad, te pones enfermo. So it essentially forces people to eat mindfully. Es decir, esencialmente, fuerza a las personas a comer con conciencia. I talked to a nurse who cares for people after the bariatric surgery, and she was training a woman who had the surgery to chew her food very well. De hecho, hablé con una enfermera que está cuidando a las personas que han pasado por este tipo de cirugía y me decía que estaba enseñando a una mujer que había pasado por esta cirugía a masticar bien. And the woman said, oh, if somebody taught me this before, I wouldn't have had to have the surgery. Y la mujer le dijo, pero bueno, si alguien me hubiera enseñado a mí esto antes, no habría tenido que pasar por la cirugía. We have discovered that many people just take two chews and then swallow. Descubrimos que hay personas que mastican un par de veces y se lo tragan. The other problem with the surgery is what's called transfer addiction. Y el otro problema que tiene esta cirugía es lo que se ha denominado transferencia de la adicción. If people are eating out of emotional problems, then when they can no longer do that, often they become addicted to alcohol or drugs or gambling or sexuality. Es decir, que cuando la persona come en exceso o compulsivamente por un problema emocional, cuando ya no pueden hacerlo, con mucha frecuencia se vuelven alcohólicos o abusan de drogas o se vuelven adictos al juego o a la sexualidad. Now this surgery can be life-saving for some people who are massively obese. They will lose weight, they can go off their high blood pressure medicine, they can go off their diabetes medicine. But many people lose weight for a while and then learn to eat so that they gain the weight back. Por supuesto, este tipo de operaciones puede salvar la vida a personas que tienen un problema quizá de una obesidad mórbida y entonces después de esta cirugía pueden reducir su diabetes o pueden llevar una vida normal. Pero en la mayor parte de los casos, las personas que llevan a cabo esta cirugía aprenden a comer de otra manera y vuelven a comer como comían antes y ganan el peso que habían perdido. I'm going to show you an example of applying technology. There are many examples, but this is one recent one. The FDA in America just approved this. Os voy a mostrar un ejemplo. Hay muchos, pero un ejemplo de las tecnologías que se están aplicando en este momento. Esta tecnología acaba de ser aprobada por la FDA en Estados Unidos. So, you have a surgery where you have a little button in your abdominal wall and then a tube into your stomach. Te hacen una cirugía y te colocan un pequeño botón en tu pared abdominal y un tubo que va hasta el estómago.
And you can eat whatever you want, but then when you finish eating, you attach a pump. Puedes comer todo lo que quieras, y cuando terminas de comer tienes una bomba que va adjunta a todo esto. And then you pump the extra food into the toilet. Y lo que haces es que bombeas y sacas la comida extra directamente al váter. So this is technologically assisted bulimia. Es decir, bulimia tecnológicamente asistida. It only costs $5,000. Y solo cuesta $5,000. But I don't think it will make people happy. Pero no creo que esto vaya a hacer feliz a las personas. So what I say is that food is innocent, real food is innocent. Our fat cells are innocent, they're just trying to do their job. And our digestive system is innocent, it's just trying to do its job. Así que lo que yo digo es que los alimentos auténticos, verdaderos, son inocentes, que nuestras células de grasa son inocentes, están haciendo simplemente su trabajo, y que nuestro sistema digestivo es inocente y simplemente intenta hacer su trabajo. The problem is that we have lost contact with the body signals that tell us how much to eat and what kind of food to eat. El problema es que hemos perdido contacto con las señales corporales que nos dicen cuánto comer y cuándo comer. And we're relying on external sources of information and expertise when the expertise, the wisdom, is inside of us. Y entonces nos apoyamos en sistemas de información externos o en expertos cuando el experto realmente está dentro de nosotros. So I began to think, what is the solution? What do we need here? Así que yo empecé a pensar, ¿cuál es la solución? ¿Qué necesitamos aquí? So it needed to be something that was accessible to everyone, that didn't had a very low cost or no cost at all, that was long lasting, that had an immune effect and could be passed on in families, that had secondary positive effects rather than negative secondary effects, and that could transfer positively to the rest of your life, and also that was fun and enjoyable to do. Most diets are not enjoyable. Así que realmente pensando en qué es lo que se necesita, yo pensé que necesitábamos algo que fuera accesible, que fuera también a un coste bajo, que durara en el tiempo, que tuviera un efecto inmune que pudiera transmitirse en la familia, que tuviera efectos secundarios positivos y no negativos como las dietas, que tuviera una transferencia positiva al resto de los aspectos de nuestra vida y por supuesto que sea divertido. Las dietas no son divertidas. And I realized that I had in the other half of my life the answer, which is that Buddhists have been doing mindful eating for over 2,500 years. Since the time of the Buddha. And I actually had been doing it myself for over 40 years and teaching it to my students. Y luego me di cuenta que en la otra parte de mi vida, digamos, en la otra mitad de mi vida, esto ya lo teníamos, yo ya lo conocía. De hecho, en el budismo se come conscientemente desde hace ya más de 2,500 años, desde la época del Buda. Yo llevo ya más de 40 años practicando este tipo de alimentación y enseñándola a mis estudiantes. In the ancient Buddhist tradition, the monks eat only donated food, and they eat just one time in a day. Y de hecho, en las antiguas tradiciones budistas, los monjes comían solamente la comida que se les donaba y comían una vez al día. In the Zen tradition, because Zen is from Japan where it's colder, we eat three times a day, but we eat in a ceremony, a spiritual ceremony. We chant and then we eat in silence and we eat from these three bowls. Y en el Zen proviene de Japón, donde hace más frío, entonces en el Zen se come tres veces, pero se hace una ceremonia espiritual y se come primero cantando y después en silencio utilizando estos tres bowls. So I decided to bring my medical life and my Zen life together and I wrote the book Mindful Eating. Así que decidí unir tanto mi vida como médico y mi vida como Zen, como maestra Zen, y escribí el libro de Comer Atentos, Mindful Eating. And it's been translated now into, I think, 10 or 11 languages. Yo creo que ya se ha traducido en las 10 o 11 lenguas. So there seems to be a need for mindful eating. Así que parece que existe una necesidad de comer conscientemente. So this is a definition of mindful eating. You can just read it.
Esta sería la definición de mindful eating, prestar atención deliberadamente, siendo plenamente consciente tanto en tu interior, en tu cuerpo, corazón y mente, como en el exterior, fuera de ti, en tu entorno. Y es, mindful eating es conciencia sin juicio o crítica. Sin juicio o crítica, es muy importante. As I have been doing mindful eating and teaching mindful eating, we realized that there are 9 different aspects of hunger. Yo estaba practicando mindful eating y a medida que lo hemos ido enseñando, nos hemos dado cuenta de que hay 9 aspectos diferentes del hambre. And we need to know about these 9 different aspects of hunger to know who is hungry in there. Y tenemos que conocerlos para saber realmente quién está hambriento aquí dentro. So I'm going to review these very quickly for you. Lo voy a repasar muy rápidamente. Hambre visual. This would be you're in a restaurant and you're completely full, you had a good meal, and then the waitress brings the dessert tray. And you look at it and your eyes say, oh yes, we can eat that. La primera, por ejemplo, estás en un restaurante, estás súper lleno, has comido una comida maravillosa, no puedes más, y de repente aparece el camarero con una bandejita de pastelitos y postres. Y dices, pues me tomaría uno. Este es el hambre visual. And of course the mouth agrees. Y la boca, por supuesto, está de acuerdo. But maybe your stomach and your cells say no, but you don't listen to them. Y a lo mejor tu estómago y tus células están diciendo que no, pero tú no escuchas. Other examples are pictures of food in a food magazine, or even reading a recipe. You get hungry, right? Otros ejemplos serían fotos de comida o de alimentos en una revista, o incluso leyendo una receta te entra hambre. And this, of course, is olfativa. Hambre olfativa. So there are certain smells that make us hungry. Coffee, fresh baked bread, meat that's cooking, cinnamon. Así que parece que hay determinados olores que nos provocan hambre, como por ejemplo el olor del café, o el olor del pan recién hecho, o de la carne a la brasa, o de la canela. Now in the U.S., in the airport, they sell Cinnabon, these little cinnamon rolls. Ahora en Estados Unidos, en los aeropuertos venden canela, de palitos de canela. And they don't feed you on the airplanes in a domestic flight anymore. So you're in the airport and your plane is delayed. Then you think, oh, I'm so hungry. I'll just buy one little roll, but they come in 12, a pack of 12. Ahora ya en los vuelos internos, en los vuelos nacionales, ya no dan comida en los aviones. Entonces estás en el aeropuerto, a lo mejor tu vuelo está retrasado y te empieza a entrar hambre, te estás muriendo de hambre y piensas, voy a comprar un palito de estos, pero es que te lo venden en paquetes de 12. So you eat one, then you eat two, then you eat three. Entonces te comes uno, luego dos, luego tres. You don't want to throw them away, so you eat 4 and 5. Tampoco los quieres tirar, entonces te comes 4 y 5. The next hunger is táctil. La siguiente hambre es táctil. And we didn't learn about this until recently. Children know it. Children love to handle their food. And the research shows that if children are allowed to handle their food with their hands, they eat more appropriate amounts and kinds of food. Esto lo hemos aprendido recientemente, no lo sabíamos, aunque los niños sí que lo saben desde el principio, pero la investigación ha demostrado que si se permite a los niños comer con las manos lo que ellos están tocando, comen normalmente la cantidad adecuada de comida. And of course there are many cultures in Asia and Africa and Latin America where people eat all their food, like Ethiopia, they eat all their food with their hands. Y hay otras muchas culturas en otros continentes, en Asia, en África, también en Latinoamérica, donde las personas comen con las manos. En Etiopía, todos lo comen con las manos. And they regard it as barbaric to use a weapon to attack the food. Y les parece algo bárbaro utilizar un arma para atacar la comida. And they will tell you, I just talked to an Ethiopian woman 4 days ago, they will tell you, oh, it's much nicer to eat around the table and we talk and we share food and we even will take a bit of nice food and feed someone with the food, like feeding a baby, but you feed your friend or your family member.
Y de hecho, hace 4 días hablaba con una mujer etíope que me decía que es tan agradable realmente comer así, todos en la mesa, compartiendo, hablando e incluso alimentar a la persona que tienes al lado, darle de comer con tu propia mano, como si estuvieras alimentando a un niño. And they will all tell you the food is more delicious if you eat it with your hands. Y todas estas personas que lo hacen así te dicen que la comida es mucho más deliciosa cuando comes con las manos. Then there's auditiva, hambre auditiva. So there are certain foods that we want to crunch. We want them to be crisp and crunchy and to sound that way to our ear. If they don't sound that way, we don't like to eat them. De hecho, este hambre auditivo, y es que hay determinados alimentos que nos gusta que suenen, que crujan. Si no cruje o si no lo masticas y suena de una determinada manera, eso no te lo comes. And there's a lot of research now about the importance of the right sound for eating. So if they block the sound, then you need food that's more salty and more sweet. And it's probably why airline food has to be cooked more salty and more sweet because of the noise of the engines. Parece ser que si el sonido por algún motivo está bloqueado, si no puedes oír el ruido o el sonido de ese alimento, tiene que ser esa comida más salada y más dulce. Por eso parece que los alimentos de los aviones, dado que con el ruido de los motores no oímos normalmente el sonido, las comidas suelen ser más saladas y más dulces. So I say the mouth is a cavern of endless desire. Yo digo que la boca es la caverna de los deseos interminables. The mouth loves sensation. A la boca le encanta las sensaciones. It likes salty, it likes sweet, it likes sour. Le gusta el salado, el dulce, el amargo. This is what we were taught in school, that our tongue can taste, but actually it's not accurate. Bueno, de hecho en el colegio se nos dijo que esos eran los sabores que nuestra lengua podía probar, pero esto no es preciso. This map is from 1906. And it's not accurate. Everyone's tongue is different, a little bit different. Porque ese mapa es de 1906 y ya no está actualizado. De hecho, la lengua de cada persona es totalmente diferente. And we actually know now that there's another flavor, umami, which is found in cheese, sardines, tomatoes, soy sauce, seaweed, mushrooms, and meat. Ahora sabemos que hay otro sabor que han descubierto que es el sabor umami. Y este sabor está en el queso, está en las sardinas, está en la soya, está en las algas, está en diferentes alimentos. Es un sabor nuevo. And it's a very satisfying flavor. It makes us feel very satisfied. Y parece que es un sabor muy que nos satisface mucho, nos hace sentir muy satisfechos. And we now know that the tongue can detect metal. También sabemos que la lengua puede detectar el metal. Caliente, picante, fresco, mentolado. Graso, seco, astringente, sí, y cálcico, calcio. And the mouth also likes different textures, crisp, crunchy, and also smooth. A la lengua también le gustan las texturas diferentes, más crujiente, más suave. So the mouth likes different sensations. And if you had something salty to eat, then the mouth might say, oh, stop the salt, but I want something that's bland or sugar. Así que a la lengua le gusta tener diferentes sensaciones. Quizás estés comiendo algo salado y en un momento determinado te va a decir, está muy bien, pero ya no quiero más, ahora quiero algo dulce. And then we have the stomach hunger, and this is part of the question of how do I know that I'm hungry? What part of me is actually hungry? Y luego tenemos el hambre estomacal. Y de hecho, de ahí surge la pregunta, ¿cómo sé yo que tengo hambre? ¿Qué parte de mí tiene hambre? We often say, oh, my stomach is hungry because it's making noise, but the stomach cannot taste food. Con mucha frecuencia decimos, mi estómago tiene hambre porque está sonando, está haciendo ruidos, pero el estómago no puede probar ni saborear la comida. The stomach only registers volume or stretch. El estómago solo registra volumen. And so many people know only I am empty, my stomach is full, or my stomach is too full. Así que hay muchas personas que simplemente saben tengo el estómago vacío, o tengo el estómago lleno, o tengo el estómago muy lleno. So in mindful eating, we help people reconnect with their stomach
and ask their stomach, are you empty? Are you a quarter full? Are you half full? Are you three quarters full? Así que en Mindful Eating lo que hacemos es ayudar a las personas a que reconecten de nuevo con su estómago. Le puedas preguntar a tu estómago, ¿estás lleno? ¿Estás medio lleno? ¿Estás a un cuarto? In Asia, in many countries in Asia, they have a saying, the first 4/5 are for you, for your health. The last 1/5 is to pay the doctor. Y en Asia tienen un dicho que dice, las cuatro partes que llenas de tu estómago son para ti, pero la quinta parte que llenas de tu estómago es para que luego pagues al doctor. So we encourage people to know what is 4/5 full and then to stop, take a pause, have something to drink, relax, and then see, do I need more food? Así que enseñamos a las personas a que llenen casi 3/4, a que aprendan a saber cuándo está lleno el estómago en 3/4 o en 4 partes, y que hagan una pausa, beban algo y realmente perciban si les hace falta comer más. Then there's cellular or body hunger. Luego está el hambre celular o corporal. This is a subtle hunger. Y esta es un hambre sutil. The time when you would pay attention to body hunger or cellular hunger is if you're dehydrated or you're salt depleted. Normalmente cuando prestas atención a este tipo de hambre es porque estás deshidratado o te faltan sales, minerales. Or if you've been very sick with a stomach flu. O por ejemplo, si has tenido una gripe estomacal y te has puesto muy enfermo. And then you're just beginning to recover, and you ask, and your body says, please don't eat any ice cream or cheesecake. All I want is some soup and some toast or some rice, something very plain. That's your body speaking to you. Y te estás recuperando poco a poco, y lo último que te apetecería comer es un helado o un pastel de queso o algo así. Simplemente el cuerpo te pide un poco de sopa o una tostada o algo de arroz. Ahí es cuando empiezas a prestar atención a lo que el cuerpo te está diciendo. The body is saying, I need liquid, I need sodium, potassium, chloride, electrolytes, and some simple carbohydrate. El cuerpo te está diciendo, yo solo necesito un poco de líquido, o de sodio, o potasio, o de electrolitos, o de determinado carbohidrato suave. Then there's hambre mental. Luego está el hambre mental. So, the way we define this is what the mind says about the food and eating. Lo definimos en cuanto a qué es lo que la mente dice en relación con lo que tengo que comer y con el alimento. So our mind tells us, oh, you should eat this or should not eat that. Así que la mente te dice, deberías comer esto o no deberías comer esto. Or the mind has all the information about certain foods or certain diets. La mente que ya tiene toda la información acerca de las últimas dietas o determinados alimentos. And the mind can also be very critical about what we eat or don't eat. También la mente puede volverse muy crítica en cuanto a lo que has comido o lo que no has comido. The mind also calculates, oh, you had too many calories, so you can't have any dessert. También la mente calcula, vale, pues te has tomado tantas calorías, ya no puedes tomar postre. The mind also speaks in absolutes, always or never. La mente habla en absolutos, siempre o nunca. And then it also says, well, if you eat this, then you can have that. O también te dice, si comes esto, a lo mejor vas a sufrir de aquello. It bargains with us. Y negocia con nosotros. But the problem with mind hunger is that the information about food and diets is always changing. Pero el problema con el hambre mental es que la información que tenemos acerca de los alimentos y de las dietas siempre está cambiando. So that makes us anxious, because what we're eating now we might think is good for us, but in 5 years they might tell us, the new research shows you that's not good for you. Y esto nos vuelve ansiosas, porque a lo mejor algo nos dicen que ahora es muy bueno y podemos comerlo, pero en 5 años nos dicen, no, las últimas investigaciones han demostrado que esto es malo. So if the mind is anxious about while we're eating, that's not healthy for us. Así que si la mente está ansiosa acerca de lo que comemos, esto no es saludable para nosotros. Here's one example. Un ejemplo. The mantequilla. When I was in medical school, we were taught that butter was bad for you.
Yo cuando estaba en la facultad de medicina nos enseñaban que la mantequilla era mala para nosotros. Because it had cholesterol and it would give you high blood pressure and heart disease and strokes. Porque tenía grasa y elevaba el colesterol y llevaba una presión alta o infartos, etc. So all of us young doctors, we switched to margarine. Así que todos nosotros jóvenes médicos cambiamos a la margarina. And there were advertisements in magazines saying that doctors endorsed margarine. Y había anuncios en la publicidad que decía los doctores recomiendan la margarina. For good heart health. Para tener una buena salud coronaria. But recently we discovered that margarine has trans fat. Pues se acaba de descubrir recientemente que la margarina tiene grasas trans. Which is worse than butter. Much worse. Mucho peor que la mantequilla. So you see how the mind is anxious because it's always worried. Is this the correct thing to eat? Así que la mente se pone ansiosa y piensa, ¿pero realmente esto es lo que es correcto para comer? Now, people can get anxious and diet compulsively. Luego las personas se pueden poner ansiosas y hacer dietas de manera compulsiva. But again, this means that the locus of control becomes an exterior locus of control. Counting calories, weighing yourself every day, portion control. Volvemos a lo mismo entonces, donde la gestión del control y el impulso del control vuelve a estar fuera y no dentro, contando calorías, pesándote cada día, buscando información nueva. Having pre-prepared meals delivered to your house and you don't have any other food in your house. O llevando comidas preparadas que te la llevan a casa y tú ya no cocinas nada, no tienes ningún otro tipo de comida. And then what happens is people stop listening to the wisdom in their own body. Y entonces al final las personas dejan de escuchar la sabiduría de su propio cuerpo. So in mindful eating we help people learn to listen to that wisdom again, the wisdom in the whole body. Así que en mindful eating ayudamos a que las personas vuelvan a escuchar a su propia sabiduría interna, la sabiduría de su propio cuerpo. And then last is hambre de corazón. Este es el último aspecto del hambre. And this is maybe the most important aspect of hunger. Quizá la más importante, el más importante del hambre. So this is based on emotions and memories and celebrations and love and harmony. Se basa en las emociones, los recuerdos, las celebraciones, el amor y la armonía. You know, comfort foods. Comfort foods are related to heart hunger. Ya sabéis, el comfort food, o lo que se dice, la comida que te hace sentir bien, esa comida tiene que ver con el hambre de corazón. So often it's something that our mother made for us when we were young. Y con mucha frecuencia suele ser algo que nuestra madre nos preparaba cuando éramos jóvenes o cuando éramos pequeñas. But this is also conditioned. There's research on Chinese students coming to America, and when they come to America to study, cookies are not a comfort food. Pero también tiene que ver con el condicionamiento, porque por ejemplo se ha estudiado con estudiantes chinos que han ido a estudiar a Estados Unidos, para los cuales las galletas no eran una comida de tranquilizarse, no era una comida de confort. But after they've been in the U.S. for 1 year, and they've been to parties in their department, academic department, where they had cookies, now cookies are a comfort food. Y después de estar un año en Estados Unidos y haber ido a fiestas o haber estado en departamentos donde las galletas siempre estaban ahí, las galletas se han convertido para ellos en esa comida de tranquilizarse, de confort. You can read this if you want. Pues, bueno, el hambre de corazón. Un agujero en el corazón nunca se llenará de comida. Debemos aprender a reconocer el hambre de corazón y aprender maneras de alimentar el corazón sin usar la comida. So this is very important, that often, almost everybody, when they found out I was writing the book Mindful Eating, almost every person said, oh yes, I have this problem or this problem with eating. And many people told me I eat from anxiety. De hecho, esto es lo más importante. Cuando estaba escribiendo el libro, también muchas personas me decían, pues yo tengo este problema o yo tengo este. Pero al final, casi todo el mundo me decía que comía por ansiedad. Or I eat from loneliness. O como por cuestiones de soledad. So what we say is that a hole in the heart cannot be filled with food. Lo que decimos es que el agujero este del corazón no se puede llenar con comida. And this is what Char is going to talk to you about next.
Esto es de lo que nos va a hablar Char ahora. So, now we're going to have some fun. Ahora vamos a pasarnos bonito. I hope. And I'm going to, in a minute, invite you to participate in an experiment. So before we start this experiment, well, there's a little parade here. if you have, there's some people standing in the back, and I wonder if you have an empty seat next to you. Would you raise your hand so if someone in the back would like to sit down, they can find a seat? Because it would be easier to do if you're seated. Antes de empezar este ejercicio, vamos a pasárnoslo bien ahora, vamos a hacer una práctica. Para las personas que estáis detrás de pie, hay asientos vacíos. Si queréis sentaros, podéis levantar la mano a aquellas personas que tengáis una silla vacía a vuestro lado, porque este ejercicio va a ser mejor hacerlo si estamos todos sentados. Así que si tenéis una silla vacía, podéis levantar la mano para que las personas que están detrás se puedan sentar. Let's begin by sitting quietly. Vamos a empezar sentándonos en silencio. And we're going to use that inner wisdom in this. This is an experiment, and I love to call things like this an experiment because there's no success or failure. There's no right answer or wrong answer, right? It's just your experience. Vamos a utilizar nuestra sabiduría interior en este experimento, y me gusta llamarlo experimento porque cuando es un experimento no hay fracaso ni éxito, ni hay algo que esté bien ni que esté mal, simplemente es tu propia experiencia. So you might even want to close your eyes, and what I want you to assess is how hungry are you right now on a scale of 0 from 10. 0 being not hungry at all, and 10 being intensely hungry, and anywhere in between. Quizá podrías cerrar los ojos también y preguntarte en este momento, puedes evaluar hasta qué punto tengo hambre yo ahora mismo. Lo puedes evaluar en una escala de 0 a 10. Siendo 0, no tengo hambre en absoluto, y siendo 10, tengo un hambre intensísima. Y por supuesto, cualquier valoración entre el 0 y el 10. And just notice where in your body did you look to decide how hungry you were. Percibe dónde has ido a buscar en tu cuerpo para decidir cuánta hambre tenías. And if you would just call out what number you accessed you were hungry at. Quizá podrías decir en alto, simplemente diciéndonos en alto, qué número ha sido el tuyo, en qué número te has quedado en tu escala del 0 a 10 en cuanto al hambre que tienes. 6, 7, 0, 8. Do I hear a 10? 8. He oído 10. ¿Alguien ha dicho 10? No. Okay. Wonderful. So that's inner wisdom checking in about hunger. Esa es la sabiduría interna que está chequeando la cantidad de hambre que tienes. So I'm going to set up a little scene, so I want you to sort of imagine along with me. Os voy a dar una imagen y me gustaría que la imaginarais conmigo. So I'd like you to imagine that you're a science officer on a spaceship. You've gone out into space, and your mission lasted a lot longer than you expected, and you're running out of food on your spaceship. Me gustaría que te imaginaras que eres un científico que estás en un cohete enviado en una misión científica, estás en el espacio y parece que el viaje se está alargando más de lo previsto y te estás quedando sin comida. Now, unfortunately, your landing was pretty rough, and all of the equipment you usually use to assess whether something is okay to eat and the scientific, all your scientific equipment isn't working, it's broken. Desgraciadamente, has aterrizado en algún lugar, pero has aterrizado de una manera muy brusca y todo tu equipamiento, toda tu maquinaria científica para evaluar si las cosas que te encuentras son comestibles o no, se ha roto. Todo se ha roto. No te funciona nada. So the planet is breathable, the air seems breathable, and so you venture out and you notice that the ground is all rock and sand and you don't see anything living and no plants.
Parece que el aire de ese planeta es respirable, así que decides aventurarte, salir de la nave, puedes respirar bien y cuando estás allí te das cuenta de que el terreno es rocoso, tiene mucha arena y no parece que haya nada así, no hay señales de seres humanos. Now, as you walk around, you see this object that you're now holding. You see it on the ground and you pick it up and you put it in the palm of your hand and you don't know what it is. So I want you to look at it with eyes that have never seen this before, as best you can. Así que vas caminando, te das una vueltecita y en el suelo te encuentras este objeto que tienes en este momento en la palma de tu mano, un objeto que tú no habías visto nunca antes. Así que abres los ojos y miras este objeto que tienes en la mano con los ojos nuevos, como si no lo hubieras visto nunca. So you're going to examine this object with the only equipment humans have ever had for ever and ever, all of your senses. Así que vas a examinar este objeto nuevo con los únicos utensilios y herramientas que los humanos hemos tenido en toda nuestra vida, nuestros sentidos. First you look at it with your eyes. Lo miras con tus ojos. The color, the shape, the texture, as though you have never seen this object before and you don't know what it is, just using your eyes. El color, el tamaño, la textura, como si no lo hubieras visto nunca y no tienes ni idea de lo que es, simplemente lo observas con los ojos. And now I would like you to rate your eye hunger on that same scale from 0, no hunger, to 10, intense hunger, or anywhere in between. Me gustaría que ahora clasificaras de nuevo tu hambre visual como has hecho antes, una escala de 0 a 10, siendo 0 no tienes hambre para nada, siendo 10 tienes muchísima hambre y cualquier punto entre medias. So how much hunger do you have for this object based on what your eyes see? ¿Cuánta hambre tienes en cuanto a este objeto basándote en lo que ven tus ojos? Zero. Hay muchos ceros, parece. And what do you think it is when your eyes see it? ¿Qué te crees tú que es cuando lo ven tus ojos? What? Poop. Yeah. Caca directamente. Anything else? ¿Algo más? An insect. An insect. Yes, insect. Yes. No right answers, just whatever you see. No hay respuestas correctas o incorrectas, simplemente qué ves tú cuando lo ves. Okay, now let's investigate it with the nose. Investiguemos ahora con la nariz. So smell it. You might smell something, you might not smell something. Huele. A lo mejor hueles algo, a lo mejor no hueles nada. You might refresh your nose and maybe try the other nostril. Quizá puedes probar con una fosa nasal o con la otra. Does it change whether you think it's edible? ¿Ha cambiado? ¿Piensas que es comestible hasta ahora al olerlo? Now rate your nose hunger. Clasifica tu hambre olfativa ahora. Use the same scale. Con la misma escala, 0 a 10. 7. 7. 5. 4. 1. 1. 10. 10. Ah. 10. Ah. Uh-huh. How many people did it go up more edible? ¿Cuántas personas habéis subido en la escala de comestible o más comestible? So now we're going to investigate it with the mouth. Investiguemos ahora con la boca. Un momento. So I want you to place it in your mouth, but don't bite it. Me gustaría que te lo colocaras en la boca, pero no lo muerdas. Put it in the mouth, but don't bite. You could roll it around and explore it with your tongue. Watch how that. Poner en la boca, colocarlo con la lengua, dar vueltas con la lengua, explorar, pero no lo mastiques. Yeah, the tongue does all sorts of things with it, right? La lengua hace todo tipo de cosas con esto. Okay. What do you notice? Just notice. ¿Qué percibes? Now, this mysterious object, you can take one bite. Ahora, just one. Puedes darle solamente un bocado, solamente puedes masticar una vez este objeto misterioso, solo una vez. Now roll it around again in your mouth. Dale una vuelta de nuevo en tu boca. Explore it. Explora. Now rate your mouth hunger. Evalúa ahora tu hambre bucal. How much hunger do you ¿Cuánta have? ¿Cuánta hambre tienes ahora?
7, 11. 11. 11. 11. 10, 7, 11. Yes, so how much does the mouth want to experience more of that? That's the mouth hunger. More, more. Es decir, que la boca quiere seguir experimentando Maybe más not. De eso. O quizá no, pero ese sería el hambre bucal. Now you've decided to risk it and try this, to actually swallow it, to eat it. So go ahead. Has decidido arriesgarte y lo vas a probar, y lo vas a tragar. Así que, adelante. You might notice the texture changing, maybe the taste changes. Quizá haya cambiado la textura, o quizá haya cambiado el sabor. Now, can you actually feel the stomach? Can you actually feel it arriving in the stomach? ¿Puedes sentir realmente cómo llega al estómago? ¿Puedes sentirlo en el estómago? And now, how much more does your stomach want of this on our scale? Ahora, en una escala, de nuevo, ¿cuánto quiere tu estómago? ¿Cuánto más de esto quiere tu estómago? Zero. Cero. Five. Cinco. Six. Seven. Cinco. Five. Okay. Seven. Okay. So, let's now consult another aspect of our hungers, the mind. Vamos a consultar ahora otro aspecto de nuestra hambre, la mente. Now the mind knows that this is a raisin. La mente ya sabe que esto es una pasa. So what is the mind saying about this food to you? Así que, ¿qué te está diciendo a ti la mente sobre esta fruta? Remember sobre Jan este says, alimento, perdón. Remember Jan said it talks in shoulds and shouldn'ts, musts and haves too, right? ¿Os acordáis de lo que ha hablado Jan, que ha hablado de los sí y no, lo que deberías y no deberías, y deberías comer o no deberías comer? Mm-hmm. Information. So what did you hear? What did the mind say? Así que, ¿qué es lo que oyes tú? ¿Qué te dice la mente? I want more. Quiero más. Information. Did it give you information about raisins? ¿Te ha dado ¿Te ha dado alguna información sobre las pasas? ¿Te ha dicho algo sobre las pasas? A lot of calories. Yeah. Mucha caloría. Mm-hmm. Yeah. ¿Qué es un snack saludable? It's a healthy snack. It's what? Healthy snack. Yes, yes, yes. Sí, yes, que yes, es un snack saludable. Okay, so we have time for one more. We can't do all of the hungers, but let's do one more. Como no tenemos tiempo, no vamos a hacer todos los aspectos del hambre, solo uno más. Uh-huh. Let's consult the heart. Consultemos al corazón. Did the heart say anything about this food? Maybe memories or other information? ¿Te ha dicho algo el corazón acerca de este Emotions? Alimento? Quizá algún recuerdo, alguna otra información, alguna emoción. Maybe a feeling of being comforted, maybe. I don't know. A lo mejor una sensación de sentirte como más cuidada, más confortado. Where would you rate the heart hunger for you on the scale? From zero, not at all, to intensely hungry for more of this. ¿Cómo clasificarías tu hambre del corazón para esto? Desde cero, como en absoluto, hasta 10, hasta 10, quiero más. 8, 6, 2. Did anyone have memories? Do you have memories of raisins? ¿Alguien le ha traído recuerdos o tenéis recuerdos con las pasas? Could you share? ¿Puedes compartirlo? Christmas. Navidad. Friends, amigos. Yeah. Beautiful. So there are no right or wrong answers. This is you checking in with the inside wisdom that we all have. And we have many places and many ways, many aspects that we can check in with to help us and guide us to choose how to eat more mindfully in this way. Así que nunca hay preguntas correctas o incorrectas, simplemente es tu sabiduría interna y todos estos aspectos que podemos utilizar a la hora de escoger qué sería lo apropiado o cómo podemos comer mejor, de una manera más consciente. Okay. Eye hunger, so we did these six, nose,
Hemos hecho estos seis: visual, olfativa, bucal. The cavern of desire, the mouth. La caverna de los deseos, la boca. The stomach, which sometimes we can't tell, right? El estómago, aunque a veces no podemos diferenciar realmente, no sabemos. Mm-hmm. And a very busy mind. Y esa mente tan ocupada. Lots of information up there. So we need to drop more into the body to understand the wisdom of the body to help us. La mente con muchísima información, tenemos que ser capaces de caer más al cuerpo para que el cuerpo nos ayude con la sabiduría del cuerpo. And then the heart. Y el corazón. Yeah. And you know what? The heart hunger we find is the number one hunger. This is the hunger that is the emotional place that we eat from often. We go on what we call automatic pilot. ¿Y sabes qué? El hambre del corazón es el hambre número uno. Y nos damos cuenta de que desde ahí muchas veces comemos. Comemos por una cuestión emocional y entramos en piloto automático. And heart hunger has a cycle. So we call it the cycle of heart hunger. And maybe this will be familiar to you. It is to me. I understand how this cycle works in my life, that's for sure. So, el hambre del corazón tiene un ciclo. Lo llamamos el ciclo del hambre del corazón. Y a lo mejor este ciclo te resulte familiar. A mí, desde luego, me resulta familiar. Yo puedo entender este ciclo del hambre del corazón. So, as Jan was saying, that, you know, we get upset. And so many people eat when they are anxious, and some people don't eat when they are anxious, but many people do. Anxious, sad, frightened, lonely, all of those emotions that drive us to eat. And then what happens is we do. ¿Qué pasa? Que nos sentimos de repente disgustados, o ansiosas, o tristes, o asustados, o con miedo, o con diversas emociones que nos hacen comer. Hay gente que no, pero hay otras personas que nos llevan a comer y entonces comemos. Mm-hmm. But remember, we're eating in this way as in an effort to try to take care of ourselves. It doesn't always make sense to us, but that is what we're trying to do. We're trying to deal with the emotions that have come up, those ones that are unwanted. So we may be trying to bury that emotion or calm that emotion or soothe ourselves in some way. But unfortunately, that often makes us even more upset, and then we're ashamed of that behavior of eating that way. Pero claro, no debemos olvidar que cuando hacemos esto estamos intentando cuidar de nosotros mismos, estamos intentando enfrentarnos, gestionar esa emoción y estar menos ansiosos o suavizar la emoción o estar menos tristes, pero no pasa eso. Lo que pasa es que intentamos ocultar o tapar o disminuir esa emoción y al final eso no ocurre. Y nos sentimos más culpables, y nos sentimos más desgraciados. And then what happens? ¿Y entonces qué pasa? We eat more. Que comemos más. Because we're hoping to numb out, or we may feel confused, or the mind may be foggy in some way. Sometimes people even go unconscious that they eat so much. But this is how we are trying to deal with emotions and feelings that sometimes arise for us. Pero entonces, ¿qué pasa? Que comemos más. Intentamos ya llegar a un punto en el que nos anestesiamos o nos atontamos o a lo mejor estamos ya en un estado de confusión o la mente ya no está clara. Y hay gente que incluso llega a caer inconsciente después de ponerse a comer tanto. Y es la manera en la que intentamos gestionar esas emociones que nos sobrepasan. So, as Jan said, we can't fill the hole in the heart through the stomach. We can't fill it with food. So we have to learn to eat more mindfully, using more of the wisdom of the body. You know, when we binge or overeat compulsively, it's whether it's biscuits or chocolate or a Spanish ham or a can of chickpeas even. It's only a temporary fix, and what comes with it is guilt and shaming. Como hemos comentado antes, realmente la comida, el alimento no va a poder llenar el agujero del corazón. Es imposible. Por eso es importante que aprendamos a comer con más consciencia y que escuchemos
la sabiduría del cuerpo, porque aunque nos atiborremos de comida o aunque comamos de una manera compulsiva, ya sean galletas o chocolate o jamón serrano o incluso cualquier comida saludable, esto solo va a ser un arreglo temporal y al final va a haber más culpa y más ansiedad. So what I want to say here is that what the heart craves is intimacy and connection. Connection and intimacy are very a primal need for all of us. And when we eat in a way that isn't mindful, we really disconnect from the food, but also from ourselves. So what we're trying to do in that way of taking care of ourselves isn't really getting us what we want. So we have to find ways of connecting and bringing intimacy, more intimacy into our lives. Así que lo que decimos es que realmente lo que le ocurre al corazón en estos casos es que tiene un anhelo de intimidad y conexión. Estas son necesidades primarias para todos los seres humanos. Cuando no comemos con atención y con conciencia, no solo nos desconectamos del corazón, es que del alimento, es que nos desconectamos también de nosotros mismos. Por eso, a la hora de gestionar las emociones, lo que estamos intentando es buscar el volver a conectar, el encontrar esa conexión y esa intimidad en estos aspectos de nuestra vida. So we always talk about taking small steps, and the small steps of pausing, just pausing for a moment, taking a couple of good deep breaths can help us step off of automatic pilot. And that may give us a little space to have the possibility of a choice, to choose a different way of working with our emotions rather than eating them. We say eating our emotions. Así que, como siempre, todo se trata de hacer pequeños pasos. Y estos pequeños pasos pueden ser simplemente hacer una pausa o hacer un par de respiraciones profundas, algo que nos ayude a salir de ese estado de piloto automático y entonces tengamos la opción de escoger otro camino que no sea comer, a la hora de gestionar esas emociones, comernos esas emociones. Mm-hmm. So the possibility of choice brings about the possibility of freedom. And that's really important. Freedom from and freedom to. Así que la posibilidad de escoger siempre nos da la posibilidad de la libertad de algo y la libertad para algo. So I'd like to stop there and we want to open the floor to questions that you might have. Me gustaría parar aquí para poder dar cierto tiempo para preguntas que quizá el público o vosotras podáis tener. Yeah, that's an important question because these days we like whatever we're teaching to be evidence-based, to be backed up by research. The programs in teaching mindful eating are so new that the research is very new. It's just beginning to accumulate. And unfortunately, everyone who does research on mindful eating teaches a different protocol. So it's very hard to compare the studies. But if you There are now three or four meta-analyses where they bring all the studies together and look at what is the effect of mindful eating. Realmente es una pregunta importantísima la que acabas de hacer porque estamos en una época, en un momento en el que todo lo que se hace siempre se requiere que tenga una evidencia, una base científica, que haya investigaciones sobre el tema. Esta mindful eating, este tipo de programas son muy jóvenes, son muy nuevos, por tanto la investigación también es nueva. Y sí que se han estado haciendo, ya se están haciendo investigaciones, se están recopilando datos, pero desgraciadamente las personas que están enseñando este tipo de programas de Mindful Eating, cada una enseña con un protocolo diferente. Por tanto, es complicado a veces comparar los estudios, pero sí que ya se están llevando a cabo casi unos, creo que ha dicho, unos tres meta-análisis estudiando la evidencia científica de estos programas, el resultado. In one of the first studies, a woman named Jean Christeller from the Indiana State University showed that teaching people a mindful eating program reduced the number of episodes of bulimia, of binge eating, reduced the number and the severity of binge eating. En uno de los estudios de una persona, de una mujer que está en la Universidad Estatal de Indiana,
Se ha demostrado científicamente que el enseñar este tipo de programas reduce el número de episodios de bulimia, también la severidad de la bulimia y el número de episodios de, digamos, de comer en exceso, de atiborramiento. This was a pilot study. Fue un estudio piloto. And the NIH then gave her a grant to do a larger study, but they required that the participants be weighed, that weight was added to mindful eating teaching. Este fue un estudio piloto, recibió una subvención para hacer un estudio a una mayor escala, pero en esta subvención se les requirió que las personas que formaran parte del estudio fueran pesadas, se les pesara para hacer este estudio. The aim of mindful eating programs is not to have people lose weight. They may lose weight. It's to relieve the weight of the anxiety around eating, to make eating a simple pleasure again and easy again. Pero el objetivo de los programas de mindful eating no es bajar de peso, sino más bien al contrario, se trata de aliviar a esas personas del peso que supone esta carga mental y de hacerles ayudar a que las personas vuelvan a comer de una manera placentera. Because when we're looking at weight, again, we're using an external source of information. Porque si miramos el peso, de nuevo estamos utilizando una fuente externa de información. So there is very little evidence that teaching people for 6 or 8 weeks mindful eating will help them lose weight. Así que hay muy poca evidencia que demuestre que el hecho de enseñar a las personas un programa de mindful eating durante 6 o 8 semanas les haga perder peso. By self-report, people say they eat more mindfully and are more at ease when they're eating. Pero lo que sí dicen, según cuentan las propias personas, es que comen con más consciencia y con más tranquilidad. So our aim is, in America, it's called healthy at any weight. Así que nuestro objetivo en Estados Unidos es saludable con cualquier peso. Like the Rubens women, they were happy. ¿Sabes? Como las mujeres de Rubens, que eran absolutamente felices, o por lo menos aparentan ser felices. So the research is really in its infancy, and we're hoping that there's more research coming about in Europe, we know, and also in the States. Por tanto, en cuanto a la investigación, podemos decir que todavía estamos en los primeros años de la investigación y esperamos que haya más investigación, no solo en Estados Unidos, sino también en Europa. Meditation is part of mindful eating. La meditación también es parte del programa de mindful eating. And in many of the research studies, they ask people to meditate 30 to 45 minutes a day, 5 days a week. But when they actually reported how much they meditated, it was more like 8 to 12 minutes. Por ejemplo, en estos programas se recomienda a las personas que mediten entre 30 y 45 minutos al día. Según lo que ellos han informado posteriormente, parece que meditan entre 8 y 12 minutos. So right now the research is not clear, except that it does reduce binge eating. Por tanto, en la actualidad todavía no hay una investigación clara, definida, excepto en el caso de que sí se ha demostrado que reduce, digamos, el comer en exceso, el atiborramiento. And people report that they eat more mindfully. Y la gente dice e informa de que come más conscientemente. It's just like MBSR. It's like MBSR. Es como el MBSR. The first subjects for MBSR were people who had pain, chronic pain. En el caso del MBSR, los primeros sujetos de estudio científico del MBSR eran personas que tenían dolor crónico. And in the 5-year follow-up, they found that they still had the same level of pain, but that their life was functioning much better. Y parece que en el estudio de los 5 años posteriores, lo que ellos reportaban es que el nivel de dolor seguía siendo el mismo, pero que su vida funcionaba mucho mejor. And they had reduced need for painkillers. Habían reducido la necesidad de utilizar analgésicos. And physician visits. Y también visitas médicas. They were happier with their life, even though they still had pain. Estaban más felices con su vida, aún teniendo el mismo dolor. I think mindful eating has to be adapted in all different cultures, for sure, and for individuals as well. Yo, por supuesto, pienso que mindful eating, o el comer conscientemente, tiene que adaptarse a todos los individuos, a cada persona y, por supuesto, a cada cultura.
But also sometimes people misunderstand mindful eating, and they think that if you're going to eat mindfully, you must eat very slowly. Pero creo que también a veces la gente confunde lo que es comer con conciencia. Piensan que comer con conciencia significa comer súper despacio. Or that you have to do it all by yourself and you always have to be silent when you do it. That's not true either. O que tienes que comer sola, o que siempre tienes que comer en silencio para comer conscientemente. Y eso no es verdad en absoluto. In fact, we teach people how to eat in the company of other people, but to eat mindfully. De hecho, lo que se enseña es a las personas a comer en compañía de otras personas, pero con conciencia. And so there's a couple of things that we teach. Mm-hmm. Hay un par de cosas que enseñamos. Yeah. So one of those is, and now this may be culturally difficult, a little bit difficult too. Y hay una de ellas que quizá también sea culturalmente un poco difícil. So I, because you eat with knife and fork like this, which actually I like. I'm practicing while I'm here. Nosotros comemos con cuchillo y tenedor, lo cual a ella le encanta, lo está practicando. But one of the things we suggest is that you, in between bites, you let go of the utensils. Una de las cosas que sugerimos es que entre bocado y bocado sueltes los cubiertos. And just pay attention to the taste and the texture and all that's going on in the mouth. That's one way you can be mindful. Y prestes atención a los sabores, a las texturas de aquello que tienes en la boca. Es una manera de ponerle más conciencia. Another way you could be mindful is if you if the fork is up and you're eating, you're just eating. Otra manera es cuando tengas el tenedor arriba y estés comiendo, simplemente estás comiendo. If the fork is down, then you talk. Y si bajas el tenedor, entonces hablas. So some of this takes some practice, but I think you can be just more mindful. And pleasure is very important in eating. That's true. Yes, we want it to be pleasurable. So I think we have to be creative sometimes. Y claro que estas cosas a veces requieren práctica, pero es una de las maneras de hacerlo. Y por supuesto, el placer tiene que estar ahí. El comer siempre resulta placentero. Y hay que ser creativo con esto. And you know, no one would know if you were checking in with your stomach hunger. You can certainly do that and know, how full am I feeling now? Do I want to eat more of this food? Y además nadie va a saber si realmente tú estás chequeando el hambre que tienes desde tu estómago. Tú puedes estar observándote y decir, realmente ya estoy medio lleno, o estoy llena ya, o necesito comer más. Now, otherwise, sometimes we just clean our plate, right? When whatever's on the plate, we eat it all. We don't know if we really are hungry or not. So your internal wisdom can help you that way too. Porque a veces nos pasa que dejamos el plato limpio, terminamos lo que hay en el plato, tengamos más hambre o no la tengamos. Así que a veces quizás está bien usar la sabiduría interna y es una manera de ayudarte. Are you a member of the Clean Plate Club? Somos aquí miembros del plato limpio, vacío, como una patena. Clean your plate. Sí. Yeah. So it's like any other skill. At first, it takes a while to learn it, and then you become very quickly adept at assessing, oh, what is my eye hunger, what is my mouth hunger, how full is my stomach, what do my cells need, what is my mind saying, and what is my heart feeling. One wonderful thing we hear about eating in Spain is that people really combine the heart, the friendship, the company with eating. So heart hunger is fed when you're eating because you're celebrating your friendship. Realmente es como cualquier otra habilidad, que al principio te cuesta, la vas practicando y luego ya es un segundo que tú estés chequeando realmente cuánta hambre visual tengo, cuánta hambre olfativa o realmente qué me está diciendo el cuerpo o mis células o hasta qué punto tengo hambre del corazón. Y esto es algo que nos hemos enterado que ocurre aquí en España y que es maravilloso, y es que en España combinamos el hambre del corazón con el alimento, porque estamos comiendo y estamos comiendo con amigos, con familia, que nos llenan también esa parte de conexión, de corazón. But we also hear that people are talking the whole time. Pero también nos han contado que la gente está hablando todo el rato. So what happens is you're talking and eating,
And then you look down and, oh, it's gone. I didn't really even taste it. Entonces, ¿qué pasa? Que estás comiendo y estás hablando. Oh, then I need some more. Please give me some more because I didn't taste it. Estás comiendo y hablando, comiendo, hablando, y de repente miras el plato y ya te lo has comido y dices, pues es que casi ni lo he probado, si ya casi ni me acuerdo cómo sabía. Entonces, o no lo has probado y no sabes, o pides más y te vuelven a llenar el plato. So you can learn to be very quick about assessing, oh, I've eaten my first helping. Okay, eyes, do you want more? Mouth, do you want more? Stomach, do you want more? Cells, do you want more? Heart? And then deciding about, do I have seconds? And if so, which foods and how much? Maybe the mouth wants a little bit of sweet, and the stomach says no, so you compromise. But you're compromising out of awareness. We're teaching people to go up into overarching awareness rather than being pulled by one hunger. Does that make sense? Y realmente luego es muy rápido el revisar tú en un momento cuánta hambre visual tengo, cuánta hambre olfativa tengo, qué me dice mi cuerpo, y luego decidir si vas a repetir o no vas a repetir, o de qué vas a repetir, o incluso quizá la boca te diga, pues yo quiero algo dulce, y el estómago te está diciendo que no. Entonces ahí negocias o decides, pero negocias o decides con conciencia. Tienes un arco de conciencia y no lo haces por compulsión, porque te ves arrastrado con el alimento. It's like driving a bus and you have 9 passengers, and each one says, oh, go this way, no, go that way, eat that, no, don't eat that. And so the bus driver, which is awareness, takes all this information into account, but awareness decides what we're going to do. Sería como conducir un autobús, donde tienes 9 pasajeros y cada pasajero te está diciendo, no, tira por allí, no, por acá, no, vate para allá, no, cómete esto, cómete lo otro. Y el conductor del autobús lo escucha todo, es la conciencia, y al final decide que sería lo más consciente. So I always say awareness gives us choice and choice gives us freedom. Yo siempre digo que ser conscientes o tener conciencia nos aporta libertad, nos aporta elección, y la elección nos aporta libertad. Yes, this is very true, because everyone is not the same. So some people, a lot of people eat when they're anxious, and some people will stop eating when they're anxious. Sí, es que es absolutamente cierto. De hecho, cada persona es diferente. Hay gente que cuando tiene ansiedad o problemas come, y hay gente que cuando tiene ansiedad o problemas deja de comer. But both of those have something in common, don't they? Pero ambas... Ambos tipos de personas tienen algo en común, ¿no? The anxiety. La ansiedad. Right. So this is the usually the heart and the mind hunger that is in distress. Así que podemos decir que es lo mismo, es el hambre mental y el hambre del corazón que está en una situación estresante o en disgusto. And it may be that really, if we could check in with the inner wisdom, the stomach or the cells actually might be hungry, right? It might be. De hecho, otra vez lo mismo. Si pudiéramos realmente echar un vistazo con la sabiduría interior, quizá las células o el cuerpo sí que tienen hambre. Podrían tener hambre. Yes, what you said is true. That there are many people when they're anxious, they don't eat. But then, if we check in with all the hungers, the mind says, you know, maybe you're anxious because you have a report due at work or at school, but you're not going to give a very good report if you haven't eaten. So you must have something simple, maybe some soup, maybe some hot chocolate, something simple, which also is comforting and soothing and helps relax you. And then the mind also might say, the mind is not the enemy, you know, the mind needs to advise us in certain situations. And the mind could also say, oh, I see, the problem is stress. Okay, what can we do to relieve the stress? Maybe we need to sit down and meditate for 10 minutes to relieve the stress. Or maybe we need to walk around and get some exercise and fresh air for a few minutes and then come back. Whatever we know will help relieve the stress, then maybe the appetite comes back. En cualquier caso, es cierto, cada persona reacciona de una manera y hay gente que cuando tiene problemas deja absolutamente de comer. Pero entonces, si revisas de nuevo lo que estábamos diciendo en ese caso, la mente, quizá la mente le esté diciendo, sí, realmente tienes un problema, tienes un examen, tienes una historia en el trabajo, tienes cualquier cosa,
Pero si no comes algo, probablemente no vas a poder hacerlo bien. Si comieras algo, aunque fuera algo suave, algo dulce, algo que incluso te alivie, te tranquilice, quizá las cosas irían mejor. O quizá la mente le pueda decir, claro, estás estresado, o no comes porque tienes estrés, ¿cómo sería una manera, buscar mentalmente una manera de aliviar ese estrés, ya sea meditando, o dando una vuelta, o respirando, o saliendo a pasear? Es decir, buscando también las mismas alternativas, pensando. My husband is the kind of person who the only things he likes to eat are cheese and coffee. And raspberries. De hecho, mi marido es el tipo de persona que solamente le gusta comer queso, tomar café y creo que ha dicho moras. So if he goes beyond a certain point, he loses his hunger, and then I have to sneak the food in front of him, but then when he starts to eat, suddenly he's hungry. Suddenly the body responds, and he'll eat the whole thing. So some people don't have the what we would call normal hunger responses, whether because they're anxious or they just don't have them. So in that case, and my son, when he was young, was that way. He would, if dinner was too late, he would get very upset and start saying, "Oh, I'm so upset. My friend doesn't like me at school." And we'd say, "Just have something to eat. Just have a piece of cheese. Just open your mouth and put it in." "No, no, I'm not hungry, I'm upset." "Just open your mouth," and we would stick a piece of cheese in, and then he would go, and then he would be calm. De hecho, por ejemplo, con mi marido a veces me pasa, si pasa un determinado momento, si ya se va más allá de la hora o de lo que sea, tengo que colarle la comida directamente, tengo que ponerle algo delante para que pueda comer algo, y en ese caso el cuerpo responde. Parece que el hecho de comer algo ya despierta, estimula la respuesta del cuerpo para que comas más. Y por ejemplo, en el caso de mi hijo a veces cuando se hace demasiado tarde, si la cena no estaba a la hora y se hacía demasiado tarde, de repente se empezaba a poner ansioso y triste y empezaba a pensar, es que tengo problemas, porque es que en el colegio, porque mi amigo, porque no sé qué, y era como que le metíamos la comida como fuera, come algo, no, si no es hambre, es que lo que tengo es un problema, que come algo, y comía y era como, pues ya todo va bien, ¿no? So everyone is different, but the more we know about the different hungers, the more we know what to do for each person. Así que cada persona es diferente, pero cuanto más sepamos acerca de los diferentes aspectos del hambre, más sabremos acerca de cómo actuar en ese caso con cada persona. You know, anxiety is fear. Anxiety is always fear. La ansiedad es miedo. La ansiedad es siempre miedo. Yeah, and it was a good question because anxiety gets very confused with being hungry or not being hungry. Y la pregunta realmente ha sido muy pertinente porque con mucha frecuencia la ansiedad se confunde con el hecho de tener mucha hambre o no tener nada de hambre. Mm-hmm. Mm-hmm.